¿Tenés los Auris? Sí, los tengo ahí, pero no sale nada con todavía. ¿Vas a usar esos? Bueno, hace tiempo que quería grabar mi música y un día se me ocurrió, dije, bueno, voy a llamar a alguien que me ayude para formar un equipo, un productor. Y el primero que se me vino a la cabeza fue Claudio Herrera. Y levanté el teléfono, lo llamé y le dije, Claudio, quiero hacer esto. Me dijo, bueno, juntémonos en un café a charlar y lo amasamos. Vemos qué podemos hacer. Para mí fue un placer trabajar con Gaby. Lo conozco hace muchos años, lo conocía como baterista, realmente no sabía que componía, que cantaba, que tocaba todos los instrumentos. Cuando me vino a contar que quería grabar, para que podamos comenzar a darle forma a su proyecto, le consulté, digamos, las maquetas que me mostró quién las había grabado y me dice, las grabé yo. Y bueno, en el café empezamos a hablar y yo le dije, tengo un problema, y el problema es que no tengo una banda. No tengo un grupo de música con todos los músicos que tengo en los instrumentos. Y él me miró y me dijo, bueno, pero eso no es un problema. ¿Te animás a tocar todos los instrumentos vos? Bueno, no necesitamos banda. ¿Cómo no? Me dice, no, yo creo que lo mejor que podemos hacer es explotar esa parte tuya y que lo que vos querés comunicar lo puedas comunicar no solamente con las canciones, con las letras, sino a través de cada uno de los instrumentos que podamos disponer para eso. Y le digo, la verdad que no sé, tendría que probar. Y él me desafió a hacer esto. Y bueno, desde ahí tuve que empezar a cranear y empezar a pensarme como en varios instrumentistas. Y me atrajo mucho la idea de un solo intérprete tocando todos los instrumentos en una misma canción. Y me dijo que le gustaba, que era un desafío para él, que estaba bueno, y creo que el resultado fue muy bueno, fue gratificante, fue algo a lo que él se tuvo que desafiar. Es como todo el proceso contrario a lo que uno haría casi siempre, ¿no? Que se junta con la banda a ensayar, coordina horarios y coordina días, y muchos dicen que la música es el arte de coordinar horarios, y en este caso yo no tuve ese problema porque los horarios los ponía yo y era la única persona que tenía que decir que sí al horario. Así que fue muy loco porque también, como fui probando cada parte, no podía escuchar en vivo cómo sonaba todo, entonces tenía que grabarme. Usé mi celular para grabar todos los instrumentos, entonces después tenía que mezclar y ir escuchando todo. Así que fue un proceso bastante interesante, muy lindo, muy divertido sobre todo. Fue algo que quisimos experimentar. Y creo que el resultado fue muy bueno. La verdad que fue un placer trabajar con él, fue un placer trabajar en esta producción. Creo que quedó algo muy, muy lindo realmente. Esta grabación la hicimos acá en el estudio El Pie, un estudio increíble con una gente maravillosa, muy profesional todos. Me sentí súper bien trabajando acá, así que hicimos una jornada entera de grabación bastante intensa, grabando, bueno, por orden todos los instrumentos, por supuesto por separado. Fue una experiencia súper, súper desafiante y enriquecedora para mí.